Buenos días, bienvenidos al acto de inauguración del Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza. Me acompañan en la mesa don Liu Fan, embajador de la República Popular de China en España, Pedro Santisteve, alcalde de Zaragoza, doña Pilar Alegría, consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, y don Francisco Beltrán, vicerrector de Internacionalización y Cooperación de nuestra universidad. Permítanme agradecer al Centro de Mayores Chinos en España por esta magnífica danza del dragón. Y a continuación cedo la palabra al profesor doctor don Rafael de Miguel, director del Instituto Confucio de nuestra universidad, para que proceda a la ordenación del acto. Bien, buenos días, excelentísimo señor rector magnífico de la Universidad de Zaragoza, profesor doctor José Antonio Mayoral, excelentísimo señor embajador de la República Popular China en España, don Liu Fan, excelentísimo alcalde de la inmortal ciudad de Zaragoza, también presidente de mi siempre querida Corporación Municipal y Concejo César Augustano, Pedro Santisteve, excelentísima señora consejera de Innovación, Investigación y Universidad del Gobierno de Aragón, doña Pilar Alegría, ilustrísimo señor vicerrector de Internacionalización y Cooperación, profesor doctor Francisco Beltrán, estimado codirector del Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza, representante de la Universidad Nanjing Tech, doctor Yu Wenqi, dignísimas autoridades civiles, militares y académicas, vicerrectores, directores, decanos, profesores, estudiantes, señoras y señores, amigas y amigos. En 1529, 13 años antes de la creación de la Universidad de Zaragoza, el emperador Carlos V, encontrándose en esta misma ciudad, firmó el denominado Tratado de Zaragoza, por el que se revisaba el Tratado de Tordesillas en lo referente a las zonas de influencia portuguesa y española en Asia, a modo de impreciso antemeridiano del reparto hispano-luso en el Atlántico. Por primera vez en la historia de la humanidad, se estaba diseñando una estrategia territorial a escala mundial, como decimos los geógrafos, que acabaría configurando el primer imperio global, el imperio español, tal y como lo definió el historiador Hugh Thomas. Hoy en día, en un contexto de mundo globalizado, el centro de gravedad económico mundial se ha desplazado claramente hacia la región Asia-Pacífico. Casi 5 siglos después, la geoestrategia impone volver a mirar hacia el este, volver a unir Zaragoza con Asia, Oriente con Occidente, Levante con Poniente. Con este acto de inauguración del Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza, no solamente honramos un capítulo entrañable de nuestra historia de la Zaragoza del siglo XVI, sino que procedemos a abrir otro capítulo nuevo perfectamente adaptado a los tiempos actuales, que afronta con valentía el reto de lo que la Organización de Naciones Unidas denomina comprensión global. El Instituto Confucio es un lugar de enseñanza de la lengua china, pero también el foro adecuado para fomentar los intercambios culturales, científicos, educativos y, por qué no decirlo también, empresariales entre Zaragoza y Nanjing, entre España y China, cada vez más unidas e interdependientes en este mundo global que necesita de la respectiva empatía entre dos culturas y dos sociedades en principio tan diferentes, pero en el fondo tan similares como es la propia condición del ser humano. En estos tiempos de hegemonía del inglés, el español y el chino se necesitan complementar cada vez más. Por eso, el Instituto Confucio nace con la voluntad de servicio público, pensando en los jóvenes titulados aragoneses que son nativos en español y que tienen un buen dominio del inglés. Si a ello se les suma un conocimiento básico del chino, sus posibilidades de empleo y de promoción personal se verán multiplicadas en este citado contexto de la economía mundial. Y especialmente ante las nuevas perspectivas que se están abriendo con el impulso de la nueva ruta de la seda, que fomentará aún más si cabe la integración entre nuestras dos grandes naciones. Desde la humildad, desde el trabajo diario, desde el diálogo y desde nuestra profunda vocación docente, vamos a ir construyendo día a día este proyecto de futuro que sin duda contribuirá a la proyección y al posicionamiento internacional de la Universidad de Zaragoza. Y lo haremos sin perder ni la sonrisa ni el constante agradecimiento a todos los que se vayan acercando momento a momento al Instituto Confucio. En el día de hoy, día que abrimos sus puertas, quiero agradecer especialmente a todos aquellos que nos han ayudado a que el Instituto Confucio fuera una realidad. Luego los veremos en el vídeo. De momento, mi agradecimiento lo hago extensivo personalmente al rector y al vicerrector de Internacionalización por haber confiado en mí para dirigirlo, así como a mi querida Facultad de Educación por habernos acogido tan gratamente.
El Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza es el octavo de los institutos confucios de España y el número 8 es el número de la suerte en China. Y por ello deseo que se cumpla esta milenaria tradición para colmar de éxitos a sus futuros estudiantes, lo que sin duda será la mejor prueba del éxito del propio Instituto Confucio. Deseo agradecer la asistencia de todos los aquí presentes por su apoyo y su compañía esta mañana y darles nuestra más cordial bienvenida a este acto solemne que vamos a amenizar con música, con artes marciales, con la danza del dragón que han oído y que volverán a oír a la hora de clausurar este acto. Espero que disfruten con el programa que les hemos preparado en esta magnífica sala del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza, en la que hoy el habitual Gaudeamus Igitur será reemplazado por acordes orientales y cultura china. Por esto mismo, quiero terminar estas palabras de bienvenida manifestando mi más profunda convicción de que el conocimiento de otra cultura, como sucede con la adquisición del conocimiento académico y la formación universitaria, nos hace personas mejores, fundamentalmente porque nos hace personas más libres. Muchas gracias y bienvenidos. Bien, interviene a continuación mi compañero codirector del Instituto Confucio para proceder a la lectura de un mensaje que nos llega del Lejano Oriente.大家好，我现在和外方院长一起宣读孔子学院总部的贺信。值此萨拉格萨大学孔子学院揭牌之际，我谨代表孔子学院总部、国家汉办表示热烈的祝贺，向支持孔子学院建设、致力于中西友好的各界人士致以衷心的感谢。 Con motivo de la inauguración del Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza, en nombre propio de la sede central del Instituto Confucio Hanban, quiero expresar mi felicitación y agradecimiento a las personalidades de distintos sectores de la sociedad por su apoyo al desarrollo del Instituto Confucio, así como por el impulso a la amistad entre China y España. Salagosa大学是西班牙历史最悠久的高等学府之一，建校475年以来，学术繁荣，人才辈出。 始终为阿拉贡地区和西班牙的经济和社会发展竭诚服务，做出了卓越贡献。南京工业大学是以工科为主的著名院校，长期以来高度重视国际化交流和科研，创新教育培养了一大批杰出人才。我相信，在中西双方的共同努力下， 孔子学院一定会发展成为大学师生和当地民众学习汉语、了解中国文化的重要平台，为推动中西两国人文交流与合作、增进两国人民的相互了解和友谊做出重要贡献。 La Universidad de Zaragoza es una de las universidades españolas con más larga historia. A lo largo de sus 475 años ha gozado de un gran prestigio internacional, generadora de mucho talento, excelencia académica y que ha trabajado incesantemente para el desarrollo económico y social de Aragón y de España. La Universidad de Nanjing, por su parte, es una universidad de mucho prestigio también en ciencia y tecnología, que da gran importancia a la internacionalización, a la innovación y a la investigación. De ella han salido brillantes personalidades destacadas en varios ámbitos científicos. Estoy convencido de que con el esfuerzo de las dos universidades, el Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza será una plataforma excelente para toda la comunidad universitaria y el resto de ciudadanos de Aragón y del Valle del Ebro, para que ellos conozcan mejor la cultura y el idioma chinos y se favorezca el conocimiento mutuo y la amistad entre ambos pueblos. 孔子学院总部副总干事、中国国家汉办副主任马建飞， 2017年5月25日。 Deseo sinceramente el mayor éxito al Instituto Confucio de la Universidad de Zaragoza, firmado por Ma Jinfei, vicedirector general, sede central del Instituto Confucio Hanban, Beijing, 25 de mayo de 2017. Bien, escucharemos seguidamente la primera de las dos intervenciones musicales de esta mañana, con una composición musical tan sugerente como el título de sus propios temas, Río de Primavera, Bella Noche, Noche de Luna,
Recibamos con un aplauso los artistas de la Asociación de Intercambio Cultural Hispano-Chino. Thank you.
profesores de los Institutos Confucio de España presentes en el acto de hoy, quienes nos dirigirán desde su experiencia unas palabras de saludo y felicitación. Pues llamo por realizar el acto a los directores españoles en Madrid, Isabel Cervera, Valencia, Vicente Andreu, Barcelona, Javier Orduña y Castilla-La Mancha, Ángela Celis. Os hago abiertos la vez porque así vamos. Bueno, buenos días a todos. Queremos dar la enhorabuena cordialmente a la Universidad de Zaragoza, a nuestra sede central Hanpan en Pekín, por el hecho de inaugurar hoy un nuevo Instituto Confucio. El Instituto Confucio de Madrid es el más antiguo, ya lo siento por otros, pero es así, hemos celebrado el 10º aniversario y damos la bienvenida cordialmente a nuestros compañeros de la Universidad de Zaragoza. En nombre del rector de la Universidad Autónoma de Madrid y todo el equipo rectoral, me indican que felicite al rector de la Universidad de Zaragoza y todo su equipo también por haber acogido esta institución, que va a formar parte de un nuevo proyecto muy interesante, como vamos a ir viendo en su desarrollo, un proyecto que tiene dos direcciones, una hacia China y otra hacia España, y que las dos partes nos vamos a beneficiar, como nos estamos beneficiando, de ese conocimiento mutuo. Aprenderemos chino, sin duda, pero también nuestros compañeros aprenderán más sobre España y nuestra imagen de España en China, también estará favorecida. Ofrecemos nuestra experiencia a nuestros compañeros para todo lo que necesitéis, para ir salvando esas dificultades que todos hemos tenido que pasar al principio y que no tengáis vosotros que volver a repetir ese camino. Así que mucha suerte y muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Rector de la Universidad de Zaragoza, embajador de la República Popular China en España, señor alcalde de Zaragoza, representantes del Gobierno de Aragón, secretario general, vicerrectores, directores de los Institutos Confucios de España, autoridades, amigas y amigos. Muy buenas tardes. Y muchas gracias por invitarnos a participar en el nacimiento de este nuevo Instituto Confucio, que viene a ser el número 8 en nuestro país. Un número mágico en la tradición china, considerado altamente auspicioso. Desde hoy, pues, les deseamos a los colegas de Zaragoza toda la suerte del mundo en su tarea, en la que saben de antemano que no están solos. Es también un placer compartir este acto con todos ustedes en esta universidad que transita hacia su quinto centenario de existencia. No les miento si les digo que los 10 años que llevo al frente del Instituto Confucio de la Universidad de Valencia se me han pasado muy rápido. Han sido tantos los descubrimientos mutuos, las interrelaciones provocadas y las ansias por abrir nuevos espacios de entendimiento que no hemos parado de innovar y buscar nuevas iniciativas en todo ese tiempo. Y el balance, como supondrán, ha sido altamente positivo. Saben los que me conocen que la aventura de abrir un Instituto Confucio no se queda solo en su apertura, sino que se prolonga en el tiempo en todos y cada uno de los aspectos en los que hay que poner un gran empeño. Atender al programa de lengua, que tantas satisfacciones produce por su impacto, abrir las actividades académicas y culturales a la sociedad local, como los mejores embajadores que somos de la civilización china, participar en las celebraciones del calendario tradicional. Son todas ellas y muchas más tareas que, junto con las administrativas y las organizativas propias de su funcionamiento, completan la vida diaria de nuestras instituciones. Por todo ello, es un lujo poder celebrar con ustedes el nacimiento de este nuevo hermano que llega a nuestra familia Confucio en España y poder darle la bienvenida en este 2017 en la que los Institutos Confucios de Madrid y Valencia celebramos nuestro 10º aniversario, solo separados por 2 días, como me gusta recordarle a mi amiga Isabel. Una década en la que, sin ánimo de cansarles con cifras, podemos estar todos bien satisfechos por haber atendido a los miles y miles de estudiantes que han pasado por nuestras aulas,
que han aprendido un idioma tan valioso en este mundo globalizado y que han entendido además la importancia de un sistema de pensamiento como el chino, tan arraigado en su propia cultura. Y que muchos han podido viajar a China para conocer, ampliar y poner en práctica esos nuevos conocimientos sobre su lengua, su historia y su modo de vida. Al mismo tiempo, ofrecemos toda la colaboración posible para que la unión y la experiencia de los demás institutos Confucio sean beneficio de esta gran familia Confucio en España. Así que aquí les dejo mi reflexión en este jubiloso día, pues si les sirve a nuestros nuevos amigos de Zaragoza. Que la satisfacción por el trabajo bien hecho no nos conduzca a la peligrosa autocomplacencia y que no olvidemos, como nos recuerda el maestro Confucio, de quien mantenemos un nombre en nuestros centros, la divisa que estudiar y en el momento oportuno llevar a la práctica lo aprendido. ¿No es acaso motivo de alegría? Con esa alegría me despido. Mucha suerte, Zaragoza, y quedáis inscritos ya en las listas de WhatsApp y WeChat de los Confucios de España. Muchas gracias. Javier Orduña, el director del Instituto de Barcelona. Muchas gracias, señor rector, señor embajador, señor alcalde, señora consejera, amigos todos. Desde el Confucio de Barcelona, que es una institución un tanto singular porque está integrada por dos universidades catalanas, inicialmente en la fundación y actualmente acoge el macro Confucio, más de 10 instituciones que se cobijan bajo el mismo paraguas del Confucio de Barcelona, les mandamos al Instituto Confucio de Zaragoza nuestra más cordial enhorabuena y felicitamos a la Universidad de Zaragoza por haber culminado satisfactoriamente, felizmente, las gestiones trabajosas, sin duda, que habrá supuesto llegar a este establecimiento. Que se establezca en Aragón y en Zaragoza, indica que, o recuerda, una triple circunstancia que creo especialmente auspiciosa. Por una parte, el momento en que se encuentra la enseñanza del chino en España. Después de en 30 años el cambio ha sido vertiginoso y seguirá siéndolo, pero se está llegando a un punto de estabilización en donde el Instituto Confucio de Zaragoza notará enseguida la demanda de los centros de secundaria por normalizar el chino en sus centros. Ya hace en el Eurobarómetro del año 13 se percibía el chino como la segunda lengua internacional. Y esto se apreciará enseguida. Deja de ser una lengua, digamos, para iniciados, para convertirse en una lengua de alto consumo. Y en este sentido es muy importante haber conseguido establecer una institución con tanta tradición integradora como son los institutos Confucio, basadas en la cooperación entre universidades y en la presencia en el entorno, en medios diferentes, no solamente de los exámenes de lengua, digamos, sino del intercambio de experiencias en el sentido más amplio y profundo, como ya han comentado mis compañeros. La Universidad de Zaragoza y Zaragoza tienen también una gran tradición en los estudios orientales. El Foro para Estudios de Asia y Pacífico ya se ha celebrado en Zaragoza y a la vez creo que es un gran acierto para atender los retos futuros inmediatos que percibirá el Instituto, que sea la Facultad de Educación quien lidere este proyecto, una facultad que necesariamente está relacionada con el entorno escolar y el entorno y la administración educativa, porque los retos van a ser intensos. En definitiva, también recordar el tercer momento de sazón que hay en esta fundación, y es que los institutos Confucio, como decía, se basan en la experiencia, en el intercambio de experiencias, en la institución, en la colaboración de dos universidades, una de China y otra del país anfitrión. Y de aquí, esto es una fuente de riqueza y de prudencia muy estimable, que, en fin, no es por casualidad que los institutos Confucio estén teniendo el éxito que tienen en todo el mundo, porque se procede, digamos, con decisión, pero a la vez con prudencia. Y en este